Disfrazada esta noche de Barbie Princesa porque me toma como la Barbie Princesa del Circo Timoteo, weona. ¿Hay cachado? ¿A quién ha ido el Circo Timoteo? ¿No han ido? ¿No son las piernas, weona? ¿Completo? No, yo he tenido Circo Timoteo. Un beso para toda la gente que sigue el Circo Timoteo. Chiquillos, qué rico hoy día hayan venido día miércoles, weona. Hace frío, ¿sí o no? Weona, si me ven un hilo colgando, estampas de polar. Que me metí en la zorra, weona. Qué frío más grande esta ciudad de mierda, weona. Ni por los edificios culiados, weona, que alrededor. Nada. Bueno, que yo estoy acostumbrada. Siempre nieve para arriba, ustedes saben. La nana, weona, yo la mando de cabeza que me quite la nieve, claro. Entonces, ¿cómo es peruana que le digo 5.000 pesos más y pasa la lengua, weona? ¡Obvio, pues, weón! ¡Qué rico! Hoy día viene gente de Santiago Centro. ¿Viene de Santiago Centro hoy día? ¡Hoy tanta escort, weón! ¡Hoy día, mira! A ver, ¿alguien de otra parte de Chile? San Vicente, Macul. ¿San Vicente? ¿Dónde queda esto? ¡San Vicente de Tahuatahua! ¡Oh! ¡Qué pobre, weón! Sola la huevona, yo estoy hablando para acá y la ridícula grita. Ya, a ver, escucha Antofagasta. ¿Dónde está la gente de Antofagasta? Mira, 1, 2, 4 traficantes, mira. Iquique, mira, tierra de campeones. Y de maricones, mira, también. Che, tu madre. Bueno, bienvenido al programa, chiquillo. Hoy día va a ser un programa totalmente distinto. Esta noche sí, no vamos a decir ningún garabato. Creo que ya el juego de la botota pasó a ser ABC1. Y estamos postulando a ser ABCDIN. Así que... totalmente cambiado. Bueno, ya se toman la concha de su madre. Si me gritan, weas, chúpenla con mayonesa. ¡Genial! ¡Eso! A mí me gusta porque todos los seguidores de Juego de la Botota, a todos les gusta el pico, weona. A mí, yo no venero a ni un papa, ni un cristo, nada callampa. Oye, bueno, yo le pongo vela. Ciel, o pan, o pico. Diario. ¿A quién no le gusta el pico? A ver, levante la mano. ¿A quién no le gusta el pico? ¡Uno! ¿Usted es hetero? ¿Cómo? ¿Tiene pareja? ¿Qué? ¿No te dijo que es travesti? ¿Ah? ¿Quieres venir donde mí? ¿Quieres tocarme la chinita? Okay. Este fin de semana estamos de fiesta porque nos visita Stephanie Fox y para celebrarlo regalaremos un tablet entre los asistentes de nuestra discoteca. No te pierdas la visita de la Botota en Playbar. Cada semana Playbar te sorprende con un espectacular panorama, calentando tus noches de invierno. Playbar, Osorno. Cuando yo diga yo tengo un gozo en el alma, ¡grande! Pero fuerte. ¡Grande! No, no tan enferma, weona, no. Fuerte, no como el mundo. Así no. Ok, así no. ¿Qué quitas aquí la concha de tu madre, weona? ¿Tú crees que esta noche viene de Sailor Moon? ¿Tengo checa varita? Ok. Seguimos con el programa y vamos a invitarla a ella, por supuesto, la invitada de esta noche, una weona absolutamente de macón, una concha su madre, weona. Pero yo la invité porque la vi en la calle prostituyéndose y yo le dije, no, tú vas por el mal camino. Pero mírame a mí. ¡Favor! Yo que estuve en esas redes sociales donde estaba For Sheffer.
Es que me metieron al tiro, como tengo cara de alemana, entonces me metieron al tiro, pues weón. Nací en Criandia, Baviera, weón. Vamos a invitarle inmediatamente acá en el escenario de Fausto Discotec y en el juego de la batota fuerte. El aplauso para la estupenda Royce y Lobo. Saben que todas entran de la misma forma. Yo creo que hoy día tiene que haber una forma nueva de cómo entre la transformista a un escenario. Yo creo que... ¡Cállate! Yo creo que vamos ya a pasar a otro contexto. Vamos y la vamos a presentar nuevamente con un fuerte aplauso, una ovación. Fuerte el aplauso para Raisa In Love. Simplemente que hoy día vengo modelando la última colección de Selena Gómez. Pueden encontrar en Isidora Goicoechea 195. Estamos abiertas de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así que ahí pueden encontrar la ropa. Yo creo que sea más fuerte el aplauso. Se podría hacer esta noche. Hace frío, pero nosotras le vamos a poner el calor. Ahí sí. Sí, obvio. ¡Aló! ¡Aló! Tu madre. ¡Ay, sí! Oye, mira, fuerte el aplauso para la raza. ¡Fuerte el aplauso! ¡Como me da más grande! ¿Cómo estás? Yo estoy cagada de la cabeza, pero viéndote a ti me encuentro una mujer normal. Claro. Yo la verdad de las cosas es que yo sé que soy una mujer un poco distinta, más bien dispersa, pero tengo nociones, aparte de todo eso, yo soy una mujer muy bipolar. Sufro de carácter, un carácter más bien escaso. ¿Lo entiendes tú? No. No. Bueno, lo que pasa es que yo hace 2 días vengo saliendo del psiquiátrico. Estoy muy contenta porque estuve por 4 años en el Peral. Ya estoy acá de vuelta y vengo a quemar toda esta discoteca. Traigo 4 galones de gasolina atrás, así que les puedo informar que en cualquier momento yo voy a quemar todo esto. Ustedes también van a morir quemados dentro de acá. Están cerradas las vías de escape, así que lamentablemente se van a quemar igual. Pero del techo van a bajar mascarillas de oxígeno y también debajo de sus sillas hay un tablero electrónico donde ustedes pueden poner la opción A o B si quieren que me queme yo a los bonzos o la botota. Así es. Weona, vos sos la primera que se va a prender a los bonzos, mírate. No, el problema no es que me prenda, el problema es apagarme. Pero te ves bella, weona. ¿Te gusta? Me gusta el pijama, mira, Era así, era el pijama de mi mamá, yo lo corté y lo... Bueno, yo soy así como loca. Pero mira, mi lequetita la falda, bonita. Sí, esta era la bolsa para ir a comprar el pan. ¡Blancanieves! ¡Blancanieves! Esta como es como los enanos, ridícula. No, no seas atrevida. Oye, que este tenido chiquillo venir acá el día de miércoles. ¿Te gusta el juego de la botota? No me carga, pero igual vine porque necesitaba la plata para que no tenga que pagar el arriendo, así que por eso vine. Pero igual estoy contenta. Afuera hay 4 flights que te van a sacar la concha de madre. No, da lo mismo que... Oye, pero ¿qué es lo que les sucede? A ustedes vienen, parece pésima. No tuvieron sexo anoche, ¿cuál es el problema? Porque están negativas total. Oye, te cuento un chiste. ¿Qué? ¿Te cuento un chiste hablando de sexo? Cuéntamelo. ¿Puedo contarlo, sí o no? ¡Sí! ¿Cómo no? ¡Sí! Es que no me acuerdo muy bien, pero lo voy a contar igual. Ya, ya cuéntalo. Después tú le editas y ya, cuéntalo bien. Bien. Ya, lo cuento bien. Bien, bien. Ya, que me lo contaron el hoy día. Iba, no, pues no iba para ningún lado. Llegó la hija donde la mamá. Como yo y tú eres... Claro. Y llegó la hija y le dice a la mamá, ¡mamá, mamá! Y la mamá le dice, ¿qué pasa, hija? ¡Mamá! ¿Hija, qué pasa? ¡Mamá, mamá! ¡Hija, qué pasa! ¡Papá! ¿Se me olvidó? No, le dice, no. ¡Mamá! ¿Verdad que las mujeres tienen guaguita por donde las penetran los hombres?
Y le dice, sí, le dice, pero ¿por qué me lo dice tan asustado? ¿Me va a doler tanto el hoyo mañana? Bueno, la verdad de las cosas es que es lo que hay. Lamentablemente hoy día nosotras estamos trabajando hace muchos días, estamos ebrias todavía. Yo realmente estoy pésima, pero estoy dando la cara. Porque sí, yo he tomado por 10 horas seguidas, continuas, solamente puras cosas, brebajes eclécticos. Porque yo provengo de una legendaria tierra, que no sé si usted lo ubica, que se llama Genovia. ¿La conocen o no? Ya, bueno, si no la conocen, pueden meterse a Wikipedia y ahí aparecen fotografías donde yo salgo posando desnuda. ¡No, qué asco, weón! Oye, cállate. Cuando yo era muy pequeña, porque yo nací ya con suero en los pechos, cuando ya venía ya en el vientre materno, y mi madre, lamentablemente, ya se alimentó todo el tiempo de mis pechos. Ella me succionaba la misma leche que yo traía. ¿Tu madre estaba muerta? Sí, la maté. La verdad es la cosa que sí, yo sé que todos ustedes, para ustedes es un tema bien importante el tema de las madres. Yo la verdad no la tengo viva, porque ella siempre abusó de mí sexualmente. Desde que yo era muy pequeña, sufrí violación, maltrato y quemaduras en el sector del ano. Entonces yo la pasé pésimo, hasta que yo crecí y me decidí. Me decidí, tomé un puñal, lo tomé fuerte. ¡Fuerte, fuerte! Me tomé una botella entera de vodka. Me saqué los tacos, entré despacio a la pieza, la vi durmiendo ahí como una verdadera ballena acostada. Tomé un cuchillo. Oye, pero ¿te podías esperar o no por la cresta? Y le reventé los pechos. Y como ya se los reventé, después me los comí y la enterré. La enterré y se la comieron unos perros. ¡Está muerta la vieja mara que se acabó la wea! ¡Ya! ¡Oye! ¡Oye! Bueno, pero aquí quiere decir la verdad de las cosas. Yo soy muy sincera. Ok. Vamos entonces al primer juego esta noche. Este sábado 4 de agosto, Club Cerebro Espectáculos presenta Caribbean Show. Desde Santiago, nos visita el coreógrafo de Jingo, Darwin Rus, con su bailarina Dairis Pérez. Show recargado y lleno de baile. No olvides que los valores de nuestras entradas están rebajados. 2.000 con cerveza hasta las 1 de la mañana. 4.000 con cover, entrada general. Te esperamos. Club Cerebro. Imposible olvidar. Iquique. Su nombre, fuerte y claro. Ian, tienes un parecido muy grande a Catalinda, ¿te lo habías dicho alguna vez? Se parece bastante. No. ¿Cuál es su nombre? No nada de la Catalinda. No la conoce. Baratito se la vamos a presentar, se la vamos a pasar en un sarcófago. Pero es una mujer muy bella. Mira, ¿cuál es tu nombre, me dijiste? Ian. ¿Cuántos años tienes, Ian? 26. 26. ¿Qué haces por la vida? ¿Te gusta tener sexo? Sí. ¿Te defines como una prostituta adolescente? ¿Gozas por el sexo anal? No. ¿Te gusta la enferma? No. ¿Te gusta que te saquen caca? ¿Tienes infecciones venéreas? No. ¿Tienes la tarjeta de apresto? No. ¿Tienes la VIP cargada? No. Entonces ándate ahora, no, mentira. ¿Tienes la flor de loto en el hoyo? Soy fea. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Vicky. ¿Cómo Vicky? Victoria. Vicky. Billy. Becca. Vicky. Billy. Como las Billy que una bota cuando vomita, Vicky. Oye, Billy. No, sí, claro. ¿De qué parte de usted? De Genovia. No, mentira. Ya, pues, bueno, no, pero no, ya basta. Fresco también. No, pero no, un poco de respeto, huevona. Respetar mucho la barata. Pues ya está, bueno, ya. La concha de su madre. Y vos para de hablar, que no se saque la concha de tu madre. Bueno, si yo estoy conectándome con mi yo interno. ¡Genovia! Mi amor, ¿cuántos años tienes tú? 22. ¿Qué parte vives? San Vicente, vaya Batahuatahua. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por amor? ¿Te sientes una mujer plena? ¿Has sentido el placer carnal? ¿Te has dilatado la mayor parte? Sí. ¿Activa o pasiva? Pasiva. ¡Ah, pasiva! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza que asume su condición sexual de mujer caliente! Yo creo que merece una ovación la pasiva. Sí. Y esa la pasiva, más rato le vamos a meter botellas por el ano. ¡Qué lindura!
soy de allá? No. ¿Soy la única? ¡Uy, cuánto pico comía allá, weona! No, fíjate, está tranquila aquí. ¡Uy, weona, ya los guasos, así como... ¡Uy! ¡Uy, weona, va a culiar así! Cuando las vacas culian, weona, y no le importa, cuando le mete el pico todo y la vaca así... ¡Ahí, weona! ¡Qué entretenido, weona, en San Vicente! ¡Hace tanto frío allá, weona! Menos que acá, mira qué entretenido, qué pobreza, oye. Tú vives en casa prefabricada, vives en departamento, en la choza, en cartones, qué weá. En casa. Casa del gobierno, tu papá la construyó, tu mamá le dio la weá, se la robó, ¿qué onda? Mi papá la construyó. Tu papá la construyó, mira qué lindo, qué belleza. ¿Cuántas dormitorios tiene? Qué belleza, misma emoción. Yo no he pedido de aplauso, no, estamos hablando con él. Profundamente. Él vive en la pobreza extrema. Él viene por una canasta familiar del juego de la botota. Qué belleza, porque hay mucha gente que sufre necesidades, necesita alimentarse a diario. Yo fui en busca de los precios más bajos. A los Estados Unidos para traer 45 productos de primera necesidad a costo cero. Para que ustedes puedan ir a Hiperlíder y traer harto conforto ahí a Nova y también. ¿Cómo? A cuenta. Oye, ¿y no se convierte cuando está agachada la Josefina y le acerca una bola y le dice: Josefina, ¿tiene oferta hoy día? Y la Josefina así como: ¿Vos sos weona? Obvio que el líder hay oferta, vos perra culia, qué ridícula. Si el líder hay oferta todos los días. Y con los precios más bajos. Ah, no conoce el líder. ¿Qué es lo que veía San Vicente en un supermercado? Hay una feria, mira qué lindo, que me gustaría tanto conocer San Vicente. No, San Vicente es bello, weón, tienen árboles. ¿Y tienen mall? Hay flora y fauna. ¿Tienen mall? No hay ni una mierda, McDonald's 24 horas menos. Nada, weona. ¡Hay doggy! ¡Oh! Weona, yo creo que para inaugurarse del doggy, weona, hasta las canutas se vistieron de frasco en Chetumare. Toda weona, yo creo que se ponen afuera del doggy a cantar, así que yo tengo un pozo en el alma. ¡Cante! Cantan, pero afuera el doggy, weona. Que el cuarenta la tiran aceite caliente a todas esas viejas malas que llegan a quedar con el pantero. Me quiero cosa más bella, maravillosa. ¡Chora! Ya, vamos al tiro entonces con el karaoke. Comienza la más mujer, que en este caso serías... Tú. Yo. No, pues tú, la chica, pues. Me importa la chica pequeña, la chica buena para el bebé, ¿eh? ¡Te cuesta el pie, ¡Está de cumpleaños! ¿Verdad? A ver, muéstrame su cédula de identidad ahora. La extranjera. ¿Cuántos años está cumpliendo? Hoy día, Barney y tus amigos te cantarán los mayores temas. República de Chile, servicio de registro. No de la espalda a la cámara. Cédula de identidad extranjera. A Miguel Antonio Aliaga Navarro, sexo. Sexo, ¿te sale una M pues? Sexo. País de nacionalidad. Colombia. No, Chile. Es una mezcla muy extraña. Es una mezcla entre. ¿Tú vives entre Temuco? Erika. Y la Pachamama. Naciste en Iquique. Mira la maraca. Oye, pero no me dé la espalda. Ahí. Por favor, no le dé la espaldita a ella. Que se vuelve loca, que la va a atajar. No. Ahí. Dice, fecha de nacimiento. Se equivocaron acá. 4 de julio de 1984. Está de cumpleaños. Vieja. Julián, ya pasó la una. Pasaron las dos y ya, pero no está de cumpleaños. No, yo creo que deberíamos regalarle algo porque yo sé que... ¡Un copete! Lo siento, pero es un copete por... O por último deberíamos regalar. Está de cumpleaños, tú te puedes ir a la cresta. No, no sé. Que se tome, sí. No, pero primero vamos a hacer el karaoke al tiro, pues ya. Ah, ya, sí. Así, pues claro. Ya, vamos al tiro, el karaoke comienza desde
ahora... ¡Ya! Tienes que cantar la parte, ¿verdad? Pero la música ahora viene. Tú tienes que calmarte y proyectarte tranquila. Mira, ahí viene. Se llama Amiga. Qué bella canción, Amiga. Play, play. ¡Play! Terminó la chica extranjera, venga para acá. ¡La chica! ¡Chao!
venga para acá, mi amor. Agáchate. Oh. A ver, agáchate de nuevo. Agáchate. ¡Ábrete! ¡Ábrete! Pégale la pata en la raja, no más hueona. Ya, agáchate. Yo también quiero una. Sí. ¡Ábrete! Mira, yo voy a hacer más cosas. Porque te voy a sacar el zapato. No, una, pero puedo darle. Vale, ya, chica, mira, no, pero chica. Es como el nada. Bueno, soy enana. Cállate, espérate. Yo también me voy a sacar. Espérate, espérate. Por favor, espérate. Cállate. Ese. ¡Ya mierda! ¡Ábrete! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Sácatelo. Y puedes disfrutar de la plenitud, sácatelo. La mierda. 35. Pie de bailarina. Ya. Me parezco a mi tía que vendía café afuera del balcón del estadio, weón, y se quemaba. ¡Ábrete! ¡Agáchate! 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 ¡Uno! Parece que es la misma concha de su madre que viene todos los miércoles, ¿eh? ¡No! Esto, mira, es una invitación para que vayas a comer con otra persona. Ahí está la dirección. Es el Caracol Bandera con Catedral. Eso que es la ciudad de Antofagasta. Pueden ir a comer ahí también al ají seco, puras palomas. Belleza total. Belleza, yo fui el otro día y me sirvieron un puy seco, rico. Ya, no, mira, de verdad, no, de verdad, mira. Refrigerios al paso. Se llama Mi Selva. Mi Selva, venta directa de platos típicos peruanos. Vos vais a pasar piola, po, weón. Desayuno, almuerzo, eventos, cena, etc. Contacto, ahí está. Tú, mira, ahí está la dirección. Llevas esto y vas con otra persona y puedes comer cualquier tipo de cosa que lo que quieras probar. Es de verdad. ¿Sí? Sí, ¿cómo? No, y es súper rico. Ah, no, pero weón, hasta va a gastar 10 lucas, conche, tú me acuerdo venir a comer. Sí, y te dan puras menudencias después. No, oye. Pasas muy fina. No, no, así que le vamos a dar un fuerte aplauso, chiquillo, a Refrigerios al Paso, Mi Selva. Exquisito, realmente maravilloso. Oye, no, de verdad. De verdad, esto. Yo creo que el público quiere o no. ¡Sí! Oye, la comida peruana realmente es exquisita. Es un deleite para el paladar. Es un deleite. Sí. No, aparte que tenemos que agradecer a los peruanos que nos trajo el Windows HP acá a Chile. Se ha portado muy bien. Se ha portado maravilloso, tiempo, sí. Exacto. Yo tuve una relación hace muy pocos días con un peruano. Sí, sí. Pero los que entendieron, entendieron. Y ahí está. Ya anda nomás y comí. Y fetiche, una gift card de 3.000 pesos. Ahí para que te metan una buena idea. Maravilloso, más fuerte el aplauso. Muchas gracias, mi amor. Usted también. Los dos vayan a la misma mierda. ¡No! ¿Quieres un saludo? Ya, un saludo para mi amigo. Está de cumpleaños. Quiero que le den un fuerte aplauso. Y a mi mamá que me va a ver. ¿A tu mamá que te va a ver? 3 meses más. Te va. ¡Dos! ¿Quién dijo eso? Oye, esa mujer me la ha enviado toda la noche. Este programa es el programa del año nuevo, así que le vamos a dar el abrazo al tiro. ¡Cállate! Ya, saludos a tu madre, vieja, ahora callando de cómo también fue tu cumpleaños, conche, tu madre. Sí, sí, ahora ahora vayan a todos a la con. ¡Se su madre! Ya, quiero más, mijita. Vaya a dar un besito a la tía Morín. Que te vaya regio, mi amor, yo también te amo. Tiene platito la tía Morín, vaya. Cuídese. Bonita. Pobrecito. No tiene ni culo los huecos, Julio, la bolsa. Pero tienen un hoyo gigante. Oye, pero weona eso. Como, como los potos de perro, puro hoyo. Oye, eso. Verdaderamente los culos de perro. Weona, tiene el hoyo en la espalda. Sí, puro hoyo. No. Pero aquí pasa más.
Me gustaría ver un culo de perro con un colaré, me llamaría. Es una belleza total. Qué lindo, weón, imagínate. No, yo siempre me preguntaba, ¿cómo? Yo nunca he visto en vivo separarse dos perros pegados por la raja, weón. Ay, qué cosa, más bella. Yo les tiré pura agua hirviendo la otra vez, las que me entera. Pero no te puedo creer. Sí, seguían culiando. Yo dije, ganate. Yo le veo la cara, weón, a los perros cuando están pegados y como la cara así como, tírame agua. Weón, así, hay que tirarle agua hirviendo para que se despeguen. Sí, pero no se despegan, es una... ¿Tú una vez te pegaste con alguien? No, yo... No, yo no me pegué con nadie. ¡Era Matías! Que... Oh. Estás totalmente equivocado porque mi nombre no es Matías, yo me llamo Raiza Islao. Weón, una tonta. Fea mundial, no, mentira. Sí, bueno, mi nombre en realidad sí es Matías, pero da lo mismo, porque ahora yo estoy en el personaje, así que bueno, da lo mismo. ¿Ahí es un personaje? Claro, yo soy yo, animo fiestas de cumpleaños de payasa, voy de payasa todos los días, y en eso me gano la vida. Y también limpio botas. Que no pasa nada. Qué lindo, qué lindo. Y queremos contarle a nuestros Otsu amigos, Angélica, que este viernes 17 de agosto vamos a estar en el Otsu Club, limpiando ese ando de la perdición. Y a todos ustedes, fariseos, ¿Nefeo? Sí, a todos los caras nuevas. Angélica, estamos sacando el rabo de flecha de adentro. No se olviden, el 17 de agosto en el Otsu Club estarán las iluminadas limpiando ese ando de la perdición. Tomemos los copetes de nosotras. ¡Ah, ¿verdad? Qué cosa más rica! Ahora, ahora. Yo quiero una menta. Yo quiero una menta frappé. ¡Ándate, huevona! Así lo que hay nomás. Ya. Tráigame esa más grande. Ya. Vamos a hacer magia. Ya. Vamos a hacer la magia. Pero van a aparecer en el suelo. Ya, imaginemos que estamos con Tony Cameron. Ya. Que nos ayudó. No, no. Acuérdate que tú eres la próxima psíquica. Sí, yo también soy. Hazlo. Los tragos van a aparecer en el suelo. Desde ahora, ya. Qué cosa más plena, mire, tengo hasta un limón. No me lo voy a guardar mañana para la ensalada. Ahí. Huevona, qué belleza, qué frescura más grande. ¿Cómo dice que mierda! ¡Lleno! ¡Bravo! Un poco de respeto. Sí, hay que tener respeto. ¿Usted tiene madre? Por respeto a tu madre. Maraca, por respeto a su madre. Estrecha una de repente con los puros nervios. Yo otro día iba caminando y había un alfiler parado y yo de los puros nervios caí y el alfiler se dobló porque no me entró nada. Nada, porque estoy cerrada total, virgen. Tal, huevona. Sí, huevona, lo que pasa es que estoy súper contenta porque hoy día salí de vacaciones
Ya salí de vacaciones porque estoy estudiando transformismo intensivo, mención en vaginas y también es antonino. Y me ha ido súper bien. No me eché ningún ramo, así que hoy día ya estoy de vacaciones. Así que todo el día me voy a tirar la sombra y voy a estar descansando. Sí. Me lo merezco, pues, bueno, me lo merezco también. Bueno, yo tengo. ¿Tú estudias algo? Yo tengo vacaciones, pero por obligación, ya que cerraron el colegio Coquindo. Lo que pasa es que los tíos me tocaron la vaginita. A mí también me pasó algo muy parecido porque yo estudio en el Macay de Reñaca. Y la verdad, como hubo ese abuso tan grande con esa pobre y triste mujer que la violaron, yo dije, no, yo no puedo seguir yendo al colegio, así que me mandan en furgón ahora todos los días. Con mi mochila de Hannah Montana. Vamos a hacer el segundo concurso al tiro, weón. Necesitamos dos personas. Porque el carrete empieza y termina en la mejor alternativa de Antofagasta. Los miércoles te esperamos toda la noche con entrada a 1,000 pesos y para los universitarios con credencial gratis hasta las 1:30. No olvides que te esperamos con los super jueves imperdibles. Viernes y sábado, fin de semana recargado para todos los Underboys del norte de Chile. No sigas esperando, descubre el Underboy que vive en ti. Underboys Discotheque, Antofagasta. ¿Puedo hacerlo del psíquico? Sí, pero necesito silencio absoluto, eso sí. ¡Silencio! Bueno, yo les voy a dar una información muy importante. Voy a formar parte de la segunda etapa de psíquico. Voy a estar mañana en la Plaza de Armas para todas las personas con diabetes, hipertensión, problemas renales y problemas también en el sacro más bajo, por no decirle a la gente que tiene fecaloma. Voy a estar mañana de 3 a 4 de la tarde. Las personas que tienen problemas de orina lleven en una botella de litro toda su orina. Por favor, los que tienen cálculos renales, no. Silencio absoluto. ¡Wow! ¡Zumba! Es su casa, silencio. ¿Quién es? La portada. Ay, Dios mío, Señor bendito, Padre amado celestial. En este lugar hay mucha presencia. Hay dos mujeres que fueron violadas y masacradas, quemadas y están enterradas bajo esta misma hueá. ¿En el camarín? No, en esta misma mierda de acá. Esta hueá de acá de palo. Hay dos mujeres que están orinando en el baño pura sangre. Como que qué asco, es vagina, da lo mismo. Espérate, que estoy mirando más allá a través de las puertas. Espérate, que no estoy clara. ¡Ella! Métete. ¡Pero coño! Dale, que me la mano. Ahora sé lo que pasa aquí. Espérate, que yo no guardé el cielo. Ay, tengo frío. Necesito un trago. Ay, Sally, ¿qué pasó? No, la verdad, pediste un trago. Pediste un trago. No, voy a entrar de nuevo. Ay, seco. No, seco. Por las abuelas que están enterradas. Cállate, coche, no vale. Voy a usarlas como abono. Oye, pero me la está dando muy fuerte, muy trago. Tú eres psíquica, puedes irte bien. Lo que pasa es que yo estoy enferma de la amígdala y no puedo tomar tanto trago porque estoy estrecha de garganta. Espérate. Aguanta la psíquica, conche tu madre, mira. Ha hecho la psíquica. ¿Cómo estás, psíquica? No, pésima. ¿Estás bien? No sé qué estoy haciendo aquí. ¿Sabes qué estáis haciendo? Vamos a hacer ahora el tiro del otro concurso. Vamos. Tu Preguntota es presentado por Fetiche.cl, el mejor sex shop online.
No esperes más y visita nuestro sitio web. Revisa nuestro actualizado catálogo y descubre nuevas aventuras y experiencias que jamás imaginaste. Contamos con juguetes de todo tipo, ropa interior, potenciadores y creativos accesorios para hombres y mujeres. Dale un nuevo giro a tu vida. Visítanos en Providencia 2370, oficina 5, piso 2, o llámanos al 233-8444. Fetiche.cl. Sorpréndete de tus límites. Tiene que comprarse la onduladora Gamo. Solo en 3 segundos de entrar estas botas en tu pie serán verdaderamente un artista venezolano. Yo estoy pésimo, me quiero acostar a mi casa. Ahora pasen para que vean también las dos. Venga para acá. Ay no, subieron la gente. ¿Somos amigos? Sí. También. Nombre. Nombre. Franco. Activa o pasiva. Pasiva. Moderno. Qué cosa maravillosa. Cuéntame. ¡Ábrete! ¡La muerte! No, mira, yo sé que tú sufriste mucho. Sé que tu familia te quemó en el alma. Pero lo mejor de todo esto es que no me voy a juntar. Yo te voy a llevar a mi casa, huevona. Oye, respétame un poco también, po. No, porque me, te estabas sacando el pico. No. Ya. ¿Su nombre? Andrés. Andrés, ¿de qué parte viene Andrés? Se te concentra, ¿por qué estás con lente de contacto? Porque es corta de vista y tiene estigmatismo. ¿El piti? ¿Me ves aquí? Nada. Aquí. No, pero sé que no le lo que veo. ¿Veo dos hombres? Unido, mira. No, está el huevo, no es una mujer total. Mi amor, ¿qué hace usted en la vida? Trabajo y estudio. ¿Trabaja y estudia? ¿En qué trabaja? En Kentucky. ¿En Kentucky? ¿Fried Chicken? ¿Y qué, estudia? Psicología. Psicología. ¿Qué puede decir de ella? Quiero un tuto de pollo, agrandado con papa y bebida. ¿Combo? Ah, un combo, sí, un combo magnífico. ¿Quiere un combo? Sí, un combo. ¿Y un combo? Él también es psíquico. No. El concurso es el siguiente. Ustedes tienen que... Nosotros vamos a jugar con ustedes. Venga para acá. Acá tenemos el juego que se llama Tiro al Blanco. ¿Ok? La persona que junte más puntaje es la que gana, obviamente. ¿Ok? Comenzamos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya, weona! Bueno, si estoy curada también, po. Ahora, rápido. Tíralo, ahora, tírala, tírala, sé certera. Tonta, weón. Late, perra, colgada. Tonta, bien. No, la quebraste más encima. ¡La quebraste! ¿Esta también te quebraste? ¿Ves que te voy a hacer un piercing? ¡Ya! ¡Ya, dale! ¡Ah! Pero, ¡dale, pues! ¡Está quebrada! No, yo soy... ¡Quebrada, weón! Mira, me grita Vicky, me grita Fanny, yo soy Dominica Yego. Tonta. Bueno, ya, tírala, 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 tírala. Oh, sí. Solo recuerdo 5.000 pesos. ¡Ay, maravilla, total! Ya. No, cállate. Absoluto. Hace ingreso al terminal. Pulse Sandina. ¿Ya? Tírate, Gonzalo, tírate.
todo un país te está mirando. Vamos ahora. No. Tenemos derecho a ser felices. Esto está arreglado. ¿Cuánto hicimos? 25. 35, mira, viste, son 10 puntos más. Así que, damos un fuerte aplauso, chiquillos. A los que se dan este día. ¿Quieres mandar algún saludo? A Iquique, toda Iquique. Toda la gente de Iquique, mira a la gente. ¿Dónde está la gente de Iquique? Primera vez vengo acá. Primera vez que viene acá y va a ser la última. Mira qué linda la gente de Iquique. Fuerte el aplauso para la gente de Iquique que también nos está visitando esta noche. Ya le da un copetito a cada uno. Y usted ganó, por supuesto, le vamos a entregar la comida de Ella es rostro oficial, ella es rostro oficial de Tutti Barato. Mírale su ojo. Los traguitos para cada uno, mira, se los toman al seco, rapidito. Al seco. Uno. No, equivoco que querí. Querí champán. Esa tiene ron, anda a darte la raja. Mira, tómatela. Ya, tómatelo desde ahora. Ya. No, tómatelo así, mira. Esa sería con música. Piensa que yo te estoy dando de beber el... No. Mira, piensa que yo te estoy dando de beber el cáliz de la muerte. Tómatelo ahora, tonta mundial. No, tómatelo. Tómatelo todo. Tómatelo bien. Estaba más fuerte que el... Ya, bésame. ¡Oye! Ya, bésame, amor. Espera, te voy a correr de allá. Ya, ahora me tenés que tomar. ¡La música! Mira la música. ¡Tómala con una grúa! Yo soy la clave de Girolamo. Estoy bien, yo. ¿Estoy bien? Sí, bien. Sí, claro. ¡Oye, los premios! Tu fatiga. ¡Ya! Ahí están los premios para ti, para que puedas vayas a comer al restaurante peruano, el Petit, una Gincar. ¡Y tú te puedes ir a la con! ¡Chato madre! Gracias, chiquillos. ¿Pueden largarse los dos? ¡Pásenlo, regio! ¡Choque! 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 ¡Choque!
que te vaya bien. ¿Te das cuenta que quedaste violenta? Ah, no, y que yo me pongo violenta con el trago. Sí. Y yo te voy a entregar tu premio para que te largues, weona. Ya me quiero ir ahora. No. No, es que tengo calor, quiero bañarme ahora. Qué ordinaria, cansado. Por último, esto que solo un pito. Calzado, mañana. ¡Calzado, viva! ¡Oye, viva! ¡Calzado, viva! ¡Te manda un pico! Pero ese pico es muy rico. No, esto te lo manda Fetich, mira qué delicia. ¡Qué cosa plena! ¿Cómo va a estar usado, weona? No. Mira, dice... A ver, dice... Leyendo. Descríbeme. Booty pleasure's slowest commensuration. Inflation screws all por el pico. Maravilla. All, mételo por el ano chico, chiquitito. Como el mío. Sácatelo con caquita. Maravilla. O si no, te lo dejas adentro. Mira, igual tiene una cosita como que te lo dejáis adentro y ahí que va a quedar, pues ahora igual tiene una... Esa cosita. El problema es que yo como que tengo el ano como desbocado, no sé si me va a entrar todo. Bueno, le voy a poner una lana para tirarlo de esto por fuera. No, pero agradezco mucho estos fetiches porque me va a servir. Verdad, la verdad, la cosa es que yo soy activa, así que se lo voy a meter a mi pareja porque él es pasiva. Pero sí, lo voy a ocupar y aparte que... Se lo voy a regalar a mi mamá para que se lo entregue a mi hermana chica para que juegue por dentro. Porque le están saliendo ya los dientes. No, pero lo agradezco a morir. Muchas gracias. ¿Tú no tienes una mamá así, la tía así, así? ¡La niña está comiendo su pico en la boca! Sí, pero desde pequeña. Sí, hija, tráigalo para acá. ¡Ay, gordita! Mira, muchas gracias. Fetich, te manda eso. Muchas gracias, se lo agradezco a Fetich y también, por supuesto, al juego de la botota, porque cada vez que vengo lo paso realmente espectacular. La verdad es que no estoy ebria, estoy con problemas porque combiné un poco de vodka con Rabotril, pero ya estoy bien, así que ahora me voy a descansar a mi hogar. Ok, chiquillo, vamos a seguir bailando y pasando la vida en la Campauso Discoteca. Lo he invitado a todo el mundo, por supuesto, a la día de la mejor discoteca acá de Santiago. Chicos, ¿cómo la pasaron esta noche? ¡Bien! ¿Van a seguir el juego de la botota, sí o no? ¡Sí! No, la que no, ahí está la chucha, weona. Ok, vamos a despedirla a ella, por supuesto, una gran invitada. Fue fabulosa, se fue muerta de curar. No, nada, como nada, no. Pero así que la vamos a recibir con un fuerte aplauso para la instrumenta Raisa y Love. Nos vemos, muchas gracias y buenas noches.